Estimados amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo video de esta sección de Rancheando con Agroregión. Vamos a una granja de peces, la granja El Calabozo, que está sobre la carretera Villahermosa al aeropuerto. Estamos solicitando, ya saliendo aquí fuera de la ciudad, y en unos minutos vamos a llegar, vamos a ver este bonito complejo de producción de acuacultura, y los invitamos a que nos sigan. Amigos, pues ya hemos llegado aquí al rancho El Calabozo, donde se encuentra la granja del mismo nombre. Los invitamos a que siga este video, que va a estar muy bonito, sobre acuacultura. ¡Vamos! Bueno, llegamos a esta unidad de producción acuícola, se llama El Calabozo, y estamos con el propietario Guillermo Pliego León, que nos hizo el favor de recibirnos en este lugar tan precioso. Vamos a platicar sobre todo el sistema de producción de acuacultura de esta especie de tilapia. Y bueno, Guillermo, muchas gracias por recibirnos aquí en este rancho, en este lugar, en esta granja. Y platícanos cómo nacen los antecedentes que dan origen pues a que te involucres en los sistemas de producción acuícola, y cómo te ha venido yendo en este trabajo pues cotidiano que tienes que hacer para la producción de peces aquí en el trópico húmedo. Claro, pues Mario, te platico, realmente nosotros llevamos en el tema de la acuacultura ya más de 10 años. La primera experiencia que tuvimos fue precisamente buscando ser un complemento, ¿no? Creo que Tabasco, creo que el trópico, creo que el sureste siempre ha estado alrededor del sector primario. Hemos tenido diferentes cambios a lo largo del tiempo de industrias que han llegado, sobre todo en el sector petrolero, pero el corazón del sureste, yo siempre lo repetiré, es pues el sector primario, ¿no? Dentro de eso, pues la verdad que mucha de la familia se dedicó por muchos años a la ganadería, y buscando la diversificación y sabiendo la cantidad de agua que tenemos, hace más de 10 años nosotros iniciamos en algunos estanques rústicos a poner mojarra. En específico, desde aquella época era la mojarra tilapia. Había una granja bastante grande fuera del estado, en Campeche, que tenía reproducción de la primera tilapia azul, ¿no? La primera vertiente, la alchitranada, que era como la más común a los inicios, y bueno, esa mojarra fue con la que iniciamos con algunos alevines, se traían desde Campeche, era la verdad que una odisea esperarlos a las 4 o 5 de la mañana que salían en madrugada de allá, de noche ya prácticamente, para poder llegar de día, y sembramos en algunos estanques rústicos. Ahí logramos tener unas bajas densidades, tener una producción pues satisfactoria como para poder estar pues aprendiendo del tema, y fue ya hace 6 años cuando buscamos la productividad. ¿Qué es la productividad para nosotros, Mario? De una especie que se maneja en una densidad de 5 a 10 por metro cúbico, nosotros estamos aquí en granja acuícola Rancho El Calabozo manejando densidades de 45 a 50 por metro cúbico. Estamos logrando en estanques rústicos, en estanques de geomembrana de 12 metros de diámetro, sacar de 2 a 2 y media toneladas, y estamos logrando que cada una de las tinas de geomembrana salgan 2 veces en el año. ¿Qué hacemos para cortar ciclos? Nosotros buscamos tener estanques de preengorda, que son donde recibimos el alevín de 1 gramo, y en un periodo de 1 mes y medio logramos que empiece la adaptación aquí a nuestra calidad de agua, que hemos buscado tener la mejor posible, y a nuestras diferente pues ambiente, que quieras que no, a veces se nos olvida que estamos hablando de biología, no estamos hablando de ciencias exactas, y
Después pasamos a los estanques ya de engorda, que es donde nosotros pasamos aproximadamente 5 meses a 5 y medio para completar, tener 7 meses, máximo 7 y medio, y estamos teniendo un peso de venta promedio de 700 gramos. Aquí estamos tratando cada vez de tener pescado, proteína de calidad para las familias tabasqueñas. Estamos buscando tener una rentabilidad, claro, para el negocio, pero también buscando ofrecerle a las personas, ofrecerle a Tabasco, pues algo que los vaya a tener saludables y que los vaya a tener nutridos. Lo que debemos de buscar es equilibrar, lograr tener un poquito más de dejar que nuestros propios mantos, nuestras propias ríos, lagunas, arroyos, pues tengan su propia biodiversidad, que se logre el ciclo de terminar, que dejemos que se haya reproducción y ellos mismos nos van a poder seguir brindando todas esas especies nativas que queremos tanto. ¿Qué es lo que puede ayudar la acuacultura? La acuacultura puede ser un equilibrio. La acuacultura puede ser el equilibrio que día con día le da al pescador, le da a las personas que viven a los márgenes de los diferentes cuerpos de aguas de Tabasco, que tenemos suficientes. Es bien sabido que más del 30% del agua dulce, más del 30% del agua dulce del país está aquí en Tabasco, ¿no? Toda esa agua superficial que escurre por nuestros ríos, arroyos y lagunas, lo que podemos nosotros complementar es llevar el conocimiento. Y con el conocimiento me refiero a la práctica de la acuacultura, porque manejar una mojarra, manejar una especie nativa, creo que las comunidades, la gente lo sabe, expertos, son expertos en ese tema, ¿no? Realmente lo que ha faltado es una verdadera inclusión del conocimiento del cómo, por ejemplo, en jaulas flotantes lograr tener una producción de mojarra que pueda equilibrar el sustento del día a día de una persona que se quiere dedicar a la pesca y que a lo mejor y que logremos que la temporada de veda pues se descanse el río para el robalo, que en las temporadas de que la mojarra tengamos que dejarla que crezca un poco más. La verdad que la reproducción en la mojarra tilapia, por ejemplo, que es una mojarra que ya tiene más de 30 años aquí, es cierto que no es nativa. La nativa es la castarrica, la paleta, las mojarras, que una tenguayaca, que claro, que justo son las que cada vez están un poco más en peligro de que son muy escasas, ¿no? ¿Qué es lo que puede, qué rol puede jugar la acuacultura? La acuacultura yo creo que puede jugar un rol de equilibrio para que dejemos descansar un poco los ríos, que el sustento diario se dé en las comunidades que se quieran dedicar al aprovechamiento de los cuerpos de aguas a través de la acuacultura con alguna especie productiva y que claro, que no vamos a dejar de disfrutar de una buena tenguayaca, de una buena castarrica, de un robalo, pero que debemos dejar que la biodiversidad, que el ecosistema solito dé sus propios pasos para estar de manera sustentable renovándose. Y que cuando nosotros vayamos a hacer algún aprovechamiento, pues claro que logremos hacerlo de una manera responsable, Mario. Que no sea por un tema de sobreexplotación, sino que sea por una parte simplemente pues, suficientemente necesaria para que sigan nuestros cuerpos de agua dándonos lo que tanto hemos querido y queremos que nos sigan dando, ¿no? Estamos viendo que pues, son instalaciones relativamente pequeñas para lo que se está produciendo aquí. A lo mejor la gente se preguntará, bueno, ¿qué tanto es la inversión que tenga yo que hacer? Es mucho comparado con otras especies. ¿Cómo podemos ir solventando toda esa inversión? ¿Y cómo poder recuperarlo? ¿En qué tiempo? Para que la gente tenga una idea más o menos de cómo le va a ser. Claro, Mario. Bueno, creo que acabas de comentar algo muy cierto. Aquí en Granja Acuícola Rancho El Calabozo estamos hablando de 1.500 metros cuadrados que están dándonos más de 24.000 kilos al año. O sea, estamos hablando de una
productividad, que si lo comparáramos con una vaca, pues prácticamente tendrías una vaca, ¿no? A lo mejor y nos generaría en 1500 metros cuadrados, y si la vaca pare una vez al año, pues nos va a dar 250, 300 kilos, más los 7 meses, 8 meses de que el becerro crezca, ¿no? En cambio, pues aquí en 1500 metros cuadrados estamos produciendo 2000 kilos en cada uno de los estanques de 12 metros de diámetro, o sea que estamos sacando dos veces los estanques al año, y estamos sacando 24000 kilos. Para poder entrar en el tema de la acuacultura, Mario, la verdad que lo más importante es el agua. Nosotros sabemos que el medio en el que la especie, en la que la mojarra, y en específico la mojarra tilapia, que es la que se engorda en esta granja, se pueda desarrollar, pues tenemos que tener agua limpia, y hay una gran ventaja. Resulta ser que en Tabasco pues tenemos gran parte del agua dulce del país, tenemos agua de muy buena calidad, tenemos la verdad que las posibilidades para poder tenerlo. De ahí que si alguien quiere incursionar en este medio, pues necesitamos definitivamente que él asegure el abastecimiento, ya sea de algún cuerpo de agua, de algún río, arroyo, laguna. Pozo. Y si no, pues un pozo profundo, ¿no? Entonces, casi siempre esa es la inversión más importante. De ahí en fuera tú puedes ir creciendo. Una tina de geomembrana te puede venir costando unos 60,000, 65,000 pesos. Realmente la tina donde contienes el agua no es tan cara. Lo que siempre debemos asegurar es el abastecimiento de agua. Es de ahí de donde viene a lo mejor uno de los costos más relevantes. Mario, lo que sí me gustaría expresarte es que en este país, en este mundo incluso, donde cada vez somos más habitantes, bien sabemos que la seguridad alimentaria ha estado cada vez más pues en boca de todos los humanos, ¿no? Sí. Desde los años antes del 2000 ya pues nos cuestionábamos si nos iba a dar el alimento para la cantidad de población que ahorita hay en el mundo, y pues ahora ya estamos más de 7,500 millones de habitantes. Pues siempre nos hacemos esa pregunta. La mojarra, la acuacultura, Mario, yo creo que es una de las líneas que hay que seguir para la seguridad alimentaria en el mundo. La mojarra nos logra dar conversiones comparados con cualquier otra especie que son impresionantes. Para poder tener un kilo de proteína y alimentar de manera sana a un humano, en, por ejemplo, un bovino, sí, debemos de dar aproximadamente 7 a 8 kilos de alimento. Para poder tener un kilo de proteína en borrego, debemos de dar también 4 kilos de alimento. O sea, vamos variando. La mojarra tiene una tasa de conversión alimenticia impresionante. Ajá. Nosotros, por cada kilo y medio de alimento que estamos dándole a la mojarra, estamos teniendo de retorno un kilo de proteína. O sea, no llegamos ni siquiera a 2 a 1. Estamos hablando de 1.5 a 1. Entonces, es una relación de conversión que nos puede ayudar muchísimo a que tengamos eficiencia, toda la producción de alimentos sea eficiente, que no haya tanto desperdicio. Aparte de que, claro, la mojarra se ha comprobado que la proteína que nos brinda tiene muchísimo más nutrientes, tiene omega, tiene muchas cosas que nos ayudan a nuestro funcionamiento como humanos, ¿no? Bueno, amigos, pues ahí está la invitación a que ustedes también se animen, pues instalen también su tina de geomembrana en el patio de su casa, de su rancho. Ahí puede empezar a producir, alimentarse sanamente, y por qué no empezar a vender ahí con la misma gente de la cuadra, de la comunidad. Es un negocio rentable, realmente sí es un buen negocio, y es alimento sano para ti que nos estás viendo. ¿Algo que desees agregar, Guillermo? Pues Mario, agradecerte la visita, agradecerte que hayas venido, y pues claro, a todas las personas que les llegará este mensaje, pues invitarlos a que se involucren en la acuacultura. Creo que Tabasco tiene todos los medios para lograr hacerlo, y definitivamente necesitamos apostarle a los alimentos sanos, a los alimentos que nos pueden dar la suficiente productividad para que logramos pues darle alimento sano a Tabasco, a los tabasqueños. Y aquí, Granja Acuícola Rancho El Calabozo tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Amigo, si deseas que
vayamos a tu rancho o a tu unidad de producción, pues comunícate con nosotros y Rancheando con Agroregión irá allá a donde tú nos digas. Gracias.